Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de God of War Ghost of Sparta. Nos quedamos aquí en las mazmorras de Esparta, según nos dice aquí el punto de guardado. Venga, nos dejamos caer y estamos, como veis, en las mazmorras de Esparta. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. A ver. Me falta un pelín de magia para llenarme. Vale. Y el cofre verde ese le voy a dejar ahí. Vale, por aquí no veo nada. No, esto no se rompe. Y ahí tampoco. Quinto capítulo, que ya vamos a ver la serie, por cierto. Venga, abre. Bueno, esto tiene pinta de ser una especie de arena, ¿no? Estoy viendo allí bichos. Sí, estoy viendo bichos. Mira, cofrecito. Antes de que venga la gentuza, a ver si me da tiempo a abrirlo. Bien. Vamos a tirarles uno de estos, que me gustan, porque combinan muy bien. Y un rayito, venga, uno de cada. Eso es. Venga. Degollado. Uno menos. Otro fuera, degollado. ¿Ya están? No, queda este. Queda nuestro amigo. Le quedan dos golpes y ya está. Vale, está bajando una cadena. Y algo para engancharnos ahí. Es como un peso, ¿no? Anda. Vale. Bueno, vamos a mirar porque aquí hay otra pared de estas que a lo mejor también se rompe. ¿No? ¿Esta no? Vale. Esto no se rompe. Esta cadena tampoco. Y aquí adentro es donde estaban nuestros amigos. Que veo que no me puedo agarrar a ningún lado. Vale, a ver. ¿Qué hago? Pues solo puedo tirar por aquí. Porque además esto tampoco se puede hacer nada con ella. ¡Ey! Oigo voces. A ver esta palanca. Bueno, esto parece como una serie de arenas, ¿no? ¿Quién es ese tío? El disidente. Curioso. Ahí. A ver, ¿qué nos sale aquí? Otra portecita. No, habrá otro cofrecito, sí. Ya no me acuerdo, no sé si nos tocará pluma de fénix. No, pues no hay minotauro, solo nos falta uno. Por cierto, me ha dicho el amigo Super Peca, me está comentando la serie, él dice que se conoce muy bien el juego, se la ha terminado varias veces y tal, estupendo. Que ahorre cofres, o sea, perdón, que ahorre cofres, no, estoy bueno yo. Que ahorre orbes, ¿vale? Que me va a venir algo muy guapo. Pues venga, ahorraremos un poquito. Ahí no puedo hacer nada más. De todas formas, voy a repasar en el azote de Erinas. No me importaría mejorarlo a nivel 2, Vale, lo demás podemos tirar. Bueno, 11.000, 12.000. Bueno, una burrada, tío, de orbes, tío. Sí, no, está claro que ahorrar hay que ahorrar, Vale, nada por ahí. Esto tampoco. Y esa pared de madera tampoco. Vale. El Mendas este, que no me acuerdo el nombre que tenía ahora mismo, ha debido huir por ahí. Vale. Voy a coger esto, aunque creo que voy lleno. Sí, me falta un pelín. Porque total, este cofre le voy a dejar ya atrás. Y subamos la escalera. A ver dónde ha ido nuestro amigo. Vale, tenemos palanca. Venga, abre ahí. Imagino que abrirá esta compuerta. ¿Correcto? Sí. Pero antes de nada vamos por aquí, que sabía que me teníais algo. Venga, ya 3.600. Oigo cadenas, mecanismos, arañas. Venga, fuera. ¿Qué es eso? ¿Una mala bestia? Sí. Toma, campeón. Vale. Tiene un alcance. Estos bichos, macho, es acojonante. Venga. Toma, ojalá que... Venga, arde. Eso es, dame orbes.
Ya intento matarlos a todos sin hacer el quick time event para ejecutarlos, ¿vale? Que vean más orbes. A ver, por aquí nada. Aquí tampoco puedo abrir. Vamos, que solo me queda esa ruta, no puedo hacer otra cosa. A ver, veo sangre por ahí. Nada. ¿Eh? ¿Se puede golpear? No. A ver, ¿dónde nos lleva esto? Mira, magia. Magia me hace falta. Y bueno, vida me falta un pelín, pero bueno, la cojo también. Venga, continuemos. ¿Otra vez el Mendas este? Me la estás liando, colega. ¿Y eso qué demonios es? León del Pireo. Anda, mira. Toma un par de gallitas. Así. A ver, leoncito. Te voy a intentar mantener a raya con los ataques a distancia. Toma. A ver qué tal eso. Eso es. No sé qué tontería está diciendo, que si soy un impostor me ha parecido. Toma, campeón. Toma. Artista, que eres un artista. Toma la galletilla por ahí. Triangulito. Cuadrado. Y otro cuadrado. Rajadito de arriba abajo. Tiene orbes. ¿Ahora qué? Nunca me atraparás. Nunca me atraparás. Pero si estás encerrado, infeliz. Me da esta lástima. A ver. Por aquí nada. A ver, ¿qué le hacemos a este por la que nos acaba de jugar? ¿Vale? La palanca no se puede. No se puede activar. ¿Qué hacemos con este infeliz? A ver. ¿Atrás? Toma. Atrás. Eso sí que es atrás. Eso sí que es atrás. Vale, a ver si me dice algo. No. A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Vale, esta secuencia veo que hay que meterle patadas aquí al colega. ¿Qué? ¿Ahora ya no dices lo de atrás? A ver, ¿qué hacemos contigo? Me ha dejado un porrón de orbes, ¿eh? Me ha dejado un porrón de orbes. ¿Hay que cargar con el cuerpo del Mendas o no? Vale, pues... ¿Qué Ares? ¿Qué Ares? Es que los trofeos son unos cachondos, ¿eh? Este habrá que dejarlo en algún sensor de esos de presión, ¿no? Me suena. A ver, por ahí no puedo pasar. Así que me voy a llevar tu cuerpecito por aquí. Y lo vamos a dejar en algún sitio. Bueno, normalmente cuando cogemos un cuerpo, siempre es... ¿Veis? Aquí hay un sensor de presión de estos de peso, ¿no? Sí. Toma. Espérate, yo creo que no le he colocado bien. No le he colocado bien. A ver. Ahí. Eso, sale la escalera. Muy bien. Bueno, mira, cogemos cofrecito. Cogemos otro cofrecito. Vale. Y ahora rompemos por aquí porque esto tiene pinta de que se rompe, ¿no? Vale, eso no se rompe. ¿Ya está? Bueno, tenemos 6.000. A ver, podría hacer una mejora de lo del vacío, que la verdad que me llama bastante. Pero venga, vamos a darle un voto de confianza al amigo Super Peca, que ha dicho que ahorremos orbes por lo que se viene. Bueno, veremos a ver. Los montes de Laconia. A ver, este cofrecito. Abrimos un ojo de gorgona. Son 4 ya. Nada por ahí. Esto es por donde hemos subido. Vamos a coger magia. Estamos secos. Y de vida por abrirlo, vamos. Porque estamos llenos.
Lobos. O mejor el ataque este de área. ¿Dónde te me has subido tú, Tristán? A ver, a ver. ¿Qué haces, infeliz? Joder, chaval. Ejecución, ejecución. Mira, 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 mira. Fuera. Vale, esto no se rompe. Por aquí. Ahí, ahí. Venga, vamos a guardar para que no nos pase el rollo del micrófono. Si nos pasa, tenemos puntos de guardado recientes. Que luego es una putada, hay que repetir la grabación y mucha tela, ¿eh? Vale, a ver. Tengo ahí para agarrarme. Vale. Estas maderas se rompen, ¿a que sí? Sí, 1500 orbes. No está nada mal, ¿eh? Estamos arriba. ¿Esto se rompe? No, eso ahí nos tendremos que colgar, imagino, ¿no? Sí. ¿Dónde está la sombra? Doble salto. Bueno, a ver, estos tristanes que vienen. Venid para acá, anda. Trapecistas, que parecéis trapecistas. Fuera. Anda, te voy a saltar para allá. Anda, mira. Espérate un momento, espérate un momento. Ah, no me deja, tío. A ver, espérate. Ah, y ahora no me deja volver atrás. A ver, gírate. No, no se gira para saltar a la cuerda. Bueno, imagino que no habrá nada. Imagino, ¿eh? Venga, L1. Y cogemos cofrecito. Y aquí veo también un par de tablones que los rompo para pillar un par de orbes más. Esto debe ser por aquí. Se nota. Estoy jugando actualmente también. Bueno, jugando. Echando una partida rápida cuando tengo poco tiempo. Al God of War, el Chase of Olympus, en la consola emuladora Odin 2, que emula los juegos a mucha más resolución y tal, la verdad es que se ven muy bien los de PSP. Y lo estoy jugando y joder, noto una diferencia importante en jugabilidad. Este juego está mucho más pulido, ¿eh? Se nota que fue segundo juego, se nota que está mucho más pulido, ¿eh? Vale, yo creo que ahí te puedes dejar caer, ¿no? Ahí. Bien. Que sí, que Chase of Olympus está muy bien, pero es que le considero bastante superior a este Ghost of Sparta, el fantasma de Esparta, iba a decir, el hijo de Esparta. A ver, ¿y vosotros quiénes sois? ¿Patinadores o algo así? Porque muy bien, sí señor. Bueno, tenemos también Medusa. Cuidado que no me den un golpe, que no me den un... Uf. Venga, soltemos unos vacíos de estos. Y alegría para el cuerpo. ¿Qué, no? ¿Qué está haciendo ahí la medusa, tío? ¿Qué haces, sinvergüenza? ¿Qué haces? Oye, el vacío este está muy bien, porque mientras te están atacando varios, echas un vacío de esos y les vas combinando el combo del golpe que les estás dando. Venga, venga. Está muy bien, ¿eh? Combinar los poderes mágicos con los golpes de las... Venga. A ver, tú, ven aquí. Venga, lánzate. Lánzate. A ver. Me está buscando la espalda, condenado. Ahí tiene que haberle hecho un parry, pero soy muy lento. Ahora, me voy ya vivo. Sin vergüenza. Vale, no hay nada más, ¿no? Muy bien. Me interesa magia, porque vida prácticamente estoy lleno. Así rellenamos un poquito. Perfecto. A ver, por aquí. Déjate caer, que he visto el cofrecito rojo. Eso es. A ver.
Mirando bien a los lados por si hay algo. Mira, por ahí vienen tristanes. Aparta. A ver. ¿Dónde vienen ellos? ¿Dónde tengo que ir? ¿Izquierda o derecha? Vamos a mirar aquí un momentito a la derecha. Sí, evidentemente, porque efectivamente... Aquí tenemos un cofrecito con una pluma de fénix y mejoro la magia, con lo cual genial. Eso es. Y ahora estos se quedan ahí pillados. A ver, puedo saltar y disparar. Ah, pues sí les estoy dando. ¡Ahí va! Agárrate, Kratos, no me la líes. Siempre que hay dos caminos en el juego, hay que echar un vistazo a cualquiera de los dos, ¿eh? Y asomarse un poquito, y según veas, pues... no entiendo por qué nos ha agarrado ahí, se ha quedado bugueado, ¿habéis visto que se ha quedado bugueado ahí? A ver, ¿dónde me pone ahora? Porque el punto control me puede mandar a hacer puñetas, no, me pone aquí, vale. Pero lo que no sé si me contará... Voy a mirar, yo creo que no. No me ha contado que he cogido... No, no me la ha contado. Bueno, no pasa nada. Cogemos y fuera. Venga. Vale, venga, vamos a quitarnos a estos tristanes por aquí. A ver. Fuera. Mira, condena, cómo se agarra. Toma. Tú ya no te agarras más. Avilao. Buena, 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 buena. Que no, que no, que no, que no, que no. A ver. Ahora sí se ha agarrado. No sé por qué antes no y ahora sí. La verdad. Vale, ahí tenemos una pared de estas que me dan un montón de orbes. Con lo cual, genial. Vale, estoy viendo allí arqueros, ¿lo veis? ¿Puedo lanzarles desde aquí lo del vacío? A ver, ¿no llega hasta allí o sí? ¡Oye, mira! Venga, tomar. Esto del vacío está muy bien. Tengo que hacerle una mejora en cuanto pueda, ¿eh? No, ah, no me deja lanzarlo porque no tengo blanco directo. Vale, vale. Bueno, da igual. Mantenemos. Que estas paredes tienen un montón de orbes. Mira, 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 mira cómo suben, ¿eh? Vale, sí. Sí, viene a dar al mismo sitio. Yo creo que donde están ellos. ¿No? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno. Eso es. Se están quemando, ¿no? Y tú explotando por los aires. Fuera. Vale, cojo aquí primero. Cojo este también. Ya casi nos vamos a poner unos 9000, ¿no? 9200. Vale, y ahora hay que volver para atrás. Hay que volver para atrás, pero puedo saltar por esta cuerda, ¿no? Vale, y coger esta otra cuerda. Eso es. Creo que por ahora más o menos vamos medio bien, no dejándonos nada, mirando siempre bien todo, porque ya sabéis que este juego te oculta muy bien los cofres, ¿eh? Con planos de ángulo muerto. Vale, ahí no hay nada. Aquí tampoco. Vale, tenemos puntos guardados. Y no hay nada más por aquí, ¿no? Vale, parece... No, no, digo, parece que tenemos dos caminos. No. Esta vez no voy a guardar, ¿vale? Porque hace poco que hemos guardado. A ver, a ver, a ver. El templo de Ares. ¡Tirad! ¡Tú, sal un poco más! Mi señor, trabajaremos con premura y erigiremos una estatua que haga honor a tu gloria. ¡Bien hecho! ¡Ahora, tirad!
¡Alabemos a Kratos, el dios de la guerra! ¡Alabemos a Kratos! Mi señor, tengo algo para ti. Regresaré. Bueno, parece que aquí el amigo nos va a dar un regalito, ¿no? No sé dónde habrá ido, a ver. Buah, pues ha ido por ahí. Bueno, la estatua de Ares ha ido a hacer puñetas. Vamos a ver qué más podemos ver por aquí, a ver. Nada por ahí. Esto no me dice nada. Y el soldado no vuelve, ha dicho regresaré. A ver si es que tengo que ir tras él, no sé, por mirar. No, no, este se ha pirado por ahí y no sé de dónde ha ido. No, no, regresaré. Bueno, no lo encontraremos más adelante, imagino. Sí, imagino que no lo encontraremos más. No sé dónde demonios ha ido. Bueno. Vamos a entrar en el templo de Ares, a ver qué vemos. Que aquí seguramente nos van a dar algún arma, algún objeto, ¿eh? Tiene toda la pinta. Kratos estaba en el templo de Ares. Era un sombrío recordatorio de en quién se había convertido. El fantasma de Esparta, el asesino de dioses, y la persona que antaño detestaba, el dios de la guerra. Vale, a ver qué nos dice esto. Los espartanos invocaban a Ares antes de entrar en batalla. Hacían sacrificios en su nombre para solicitar su bendición, y los espartanos elegían a sus prisioneros de guerra para este propósito. Cuando Kratos ocupó su puesto de nuevo dios de la guerra, la devoción de Esparta se volvió hacia él, exceptuando a unos pocos incondicionales de Ares. Siempre hay algunos pocos incondicionales de algo. Vale, por ahí no puedo pasar. No sé si no me deja acercarme ni a la estatua, ¿no? Vale, tenemos. Podemos subir por aquí o podemos subir por aquí. Venga, pues por aquí mismo. Vamos al mismo sitio, o sea que. No sé si aquí la estatua puede hacerle algo. A ver, ¿puedo romperla? No, no se puede romper. Vale, a ver, hay como niebla aquí, ¿eh? Mira, 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 cofres. Creo que toca cuerno de minotauro. No, pluma de fénix. A ver aquí. Ojo de gorgona. Ahora. Estupendo, más vida. Yo creo que de ojo de gorgona estamos ya a tope, ¿eh? Está atacando su versión más juvenil. Venga, tranquilo, 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 tranquilo. Usa la nueva dirigida para apuntar el fantasma a las distintas partes del espejo. Ahí. Vale, hay que romper el espejo, ¿no? ¿Otra vez tú? Vale, hay que hacerlo varias veces, por lo que veo. Venga, calcino. Ahí mismo. ¡Eres un cobarde! Venga, vuelve a la carga, nuestro amigo. ¡No evitaste lo de Deimos! Vaya, he golpeado al mismo sitio. Fallo mío. A ver. ¡Mentiroso! ¡Tenías mi...
Venga. Ahí está. Hay que ser muy rápido con el Quick Time Event, ¿eh? Los estoy fallando todos, por eso tardo tanto en lanzarlo. ¿Ves? Si lo hacemos muy rápido... Ahí. Venga. Mételo en el espejo, mételo en el espejo. ¿Y esto qué demonios es? La calavera de Keres. Reliquia antigua de los dominios de la muerte. Alberga un poder oscuro. Maltrato interno. Por cierto, el de mucho ojo, el trofeo, yo creo que ha sido por conseguir todos los ojos de Gorgona. Kratos sabía que debía regresar a Atlantis. Volver a la ciudad sumergida. Solo allí encontraría la entrada a los dominios de la muerte. Y al hermano que dejó atrás. Vale, lo que hemos cogido, a ver si es algún poder y se puede mejorar. Ojo de Atlantis, plaga de tierra. No, es simplemente un objeto que nos permite abrir algo o acceder a ciertas zonas. A ver, antes de nada, vamos a mirar por aquí. No puedo pasar. Hay barreras invisibles. A ver, por aquí. Por aquí es donde vine. El trono este no lo he mirado. Ahí no puedo hacer nada, vale. Creo que no me he dejado nada, ¿no? Vale, es el mismo sitio, ¿no? Sí. Vale, pues venga, vámonos. A lo mejor ahora veo al soldado ese que dijo que tenía algo para darnos. Curioso, ¿eh? Habrá que rehacer el camino, imagino. ¿Puedo saltar? Se cierra la puerta. Vale. Nada por ahí. Pues por aquí. Es el único sitio por donde puedo ir. Mira, un cofrecito rojo. Ahí no tengo nada. Ahí tampoco. Tus armas, mi señor. ¡Anda! Las armas de Esparta, tío. ¡Qué bien, tío! Me ha servido bien. Gracias, señor. Yo creo que es esto a lo que se refería el amigo Super Peca, ¿no? Mantén R1 y pulsa cuadrado para arrojar la lanza. Pulsa L para cambiar de objetivo. A ver. Venga, dispara, a ver si puedo hacer parry con el escudo este. No, es que es muy difícil hacer parry. Va a molar esto, ¿eh? Lo que pasa es que como demonios subo ahí. A ver, ponía mantén. A ver, algo estoy haciendo mal, a ver. Vamos a ver, ¿dónde está la lanza? Que ya es otra arma que se podrá mejorar, seguro. Armas de Esparta, vale. Vale, esto es aquí. Armas de Esparta. Mantén y triángulo, vale. Ascensión de Esparta. Ah, apuntar, mantén y R1. A ver. Ahí. Lo que pasa es que la combinación es un poco extraña, ¿eh? A ver. Vale. Ah, ¿puedo lanzar esa proyectil? Ah, vale, vale. Toma. Ah, mira. Proyectiles a distancia. Vale. Ya os pillo cómo va esto. Armas de Esparta. Pulsa cuadrado para hacer un ataque rápido. Pulsa triángulo para hacer un ataque fuerte. Vale, lo que pasa. Me sigue gustando más las espadas de Kratos, ¿eh?
Lo que pasa es que ese ataque, por ejemplo... Ahí está. Pues está... A ver, está muy bien, ¿eh? Lucha con la espada y el escudo como buen espartano, sí, señor. Joder. Vale. Toma. Te queda una, ¿no? Vale. Y ahora a ti. A ver, en cuanto le metamos un poco de mejora a la lanza esta, va a flipar, ¿eh? Cambiar de arma. Me he equivocado. Vale, es arriba, ¿no? Abajo, vale. Bueno, nosotros vamos a ir con nuestras espadas. Que, por cierto, me ha gustado mucho lo del vacío. ¿Dónde lo he dejado? Esto. Vale, daño aumentado y alcance aumentado. Genial. ¿Y esto cuánto nos pilla? 3.700. Pues venga, vamos, que si tenemos orbes también. Mejoramos también la lanza y el escudo. Daño aumentado. Espíritu de leonina. Mantener R1 más triángulo. Vale. Rabia de leoninas. L1 más triángulo. Vale. Y el golpe de la conia. Vale. A ver, ahora ya podemos hacer así. No, espérate. Cambiamos. Anda. Vale. Y luego este, que es para lanzar. Vale. Vale. Y luego ha dicho... Bueno, pues no está mal. Muy bien, venga. Venga, vamos a probar un poquito la lanza ahora que la mejora todavía un poquito más. A ver qué tal. Mola un montón, ¿eh? Kratos con la lanza, ¿eh? Mola un montón. Vale. Venga, sí, coge magia. Coge vitalidad también. Y colócate ahí y haz el guardado correspondiente. Vamos a sobreescribir, que ya son muchos guardados ya. Venga, aquí la ruina de adelante, es el primero que hicimos. Eso, que nos guarde. Y todo ok. Sigamos. Se queda siempre ahí un pelín como pensando, tío, cuando guarda. Arma de Esparta, mantén el 1 para bloquear con el escudo. Mientras te proteges con el escudo, puedes caminar y atacar. ¡Anda! Eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿veis? Esto sí que está bien, ¿eh? Vale, venga, coge ahí. Esto será un cuerno de minotauro, seguro. Bien. Medidor de fuego aumentado. Muy bien, vale, vale. Pues venga, sigamos. La pregunta es... No. Digo, no, el medidor de fuego no se puede utilizar, ¿no? Con la espada y el escudo. Solo con las... O sea, con la lanza y el escudo. Solo con las espadas. Vale. Esto, por ejemplo, para una nueva partida plus, te puedes jugar una nueva partida plus y poner más a fondo lo que es el escudo y la lanza, ¿sabes? Que yo me la haré, por supuesto, porque lo bueno es que una nueva partida plus te aparece con todas las mejoras. A ver, por aquí ya vine, claro, porque tengo que volver ahora, deshacer todo el camino. A ver, esto es que es mejor así. Quieta, cambia, toma, ya está muy bien para proyectiles, para los enemigos que no llegas, está genial la lanza y el escudo, ¿eh?
Armas de Esparta. Los objetos que vienen en rojo se rompen si les arrojas la lanza. ¡Anda! Dale, dale, dale. Vale. Y ahora podemos subir ahí. Voy lleno prácticamente, pero ya no voy a volver aquí porque tiene pinta de que tengo que coger el elevador. Lo bueno es que ya no me sale el ojo de Gorgona, así que... ya tienen que ser plumas o cuernos. Y me dejé un cofre, acordaros, en el capítulo... no me recuerdo si fue el capítulo 1 o 2. Así que a lo mejor hay alguna cosa que no completo, ¿eh? No sé si te da margen, si pasas por algún cofre, para el resto de cosas completarlas, ¿eh? Porque recuerdo que los de Play 2, por ejemplo, si te dejabas algo, te salía más adelante en otro cofre, porque había como de más, ¿sabes? Eso lo recuerdo, ¿eh? Bueno, probamos la lanza con estas niñas. A ver. Nah, no le hace nada. Aquí hay que darle chicha. A verle el vacío. Ah, pues sí, sí que. Sí que le hace, sí. Cuidado, que no me den un golpe. Para este bicho, sigo prefiriendo. Fuera. Vale, despejado. Punto guardado, no. Venga, despacio sin caerse, ¿eh? Vale, a ver, cofrecito, como siempre los orbes. Son 1600. ¿Qué cojo? Magia, ¿no? Sí. Creo que ya tengo bastante. Cógeme. El vacío este me está gustando mucho, ¿eh? A ver, venga, a disparar. A ver. ¿Pero por qué lanza la lanza ahí? Toma, vacío. Otro para ti. El vacío este está chulísimo, ¿eh? Puedo saltar, ¿no? Claro. Vale, punto de agarre. Y salto doble. Estupendo. Arma de Esparta. El escudo te protege de los peligros inminentes. De boreas. No, si el escudo está chulísimo, la verdad. A ver. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es esto, tío? A ver, cógelo. Un cuerno, es verdad. Este artefacto invoca el poder del dios del viento del norte, Boreas. Vale. El cuerno de Boreas, la magia que nos faltaba, ¿vale? Fragor de la tormenta, la barra parpadeante indica magia infinita. Venga. ¡Uy, que los congela! A ver. Venga. Lanza ahí Fragor de la tormenta. Ah, yo que pensé que cuando estaban congelados le dabas un golpe. Toma. Y no, y lo rompes rápidamente, pero no, no. O por lo menos habrá que mejorarlo. Ah,
Vamos ya al contador de combo, tío. ¿Cómo está subiendo? Combo de 200. Les puedes meter más golpes una vez que los congeles. Bueno, no está mal, pero me sigue pareciendo mejor lo del vacío, ¿eh? Joder, bastante mejor. Incluso el Hadouken. No sé si a lo mejor mejorándolo cambia la cosa. El santuario de Boreas, el dios del viento del norte, conocido como el Devorador, recorre las montañas del norte, enfriando el aire con su gélido aliento. Boreas lleva una caracola gigante, un artefacto que, dicen, canaliza el poder del viento del norte. Muy bien. Venga, dame ahí, que eso toca. A ver qué tenemos. Cuerno Minotauro. Vale, 3010. Pues por aquí. A ver, esta pared se rompe. La pared es muy misteriosa, ¿eh? Sospechosa. ¿Nada? No. A ver, ¿qué tenemos aquí? Los cañones del dolor. Cuidado, fantasma de Esparta. Abandona este camino. Los dioses lo prohíben. Los dioses no tienen poder sobre mí. ¿Dónde está mi hermano? Si persistes, ni siquiera las moiras evitarán que ponga fin a tu viaje. Ares fue necio al creer que podrías salvarme. No te pongas en mi camino, Thanatos. O la sangre de Ares no será la única que vierta. Vale, a ver qué me van a sacar. Venga, vamos a darles con el cuerno, a ver qué tal. No creas, ¿eh? A esta le va a gustar más. Venga. Genial. No le está dando porque me ha hecho justo la presa la condena. Eso es. Sin gritos, ¿eh? Sin gritos. Sin gritos. Ven aquí. Una menos. No sé qué parado es ahí. Mira, me ha vuelto a coger la condenada, ¿eh? Desaparece, se mete bajo tierra y te coge, ¿eh? Toma, un vacío de eso. ¿Ya? No, quedas tú. Que no, no te remato. Te mato directamente si hago eso. Vale. Recargamos magia. Bien. Recargamos vida. Estamos prácticamente llenos, pero bueno. Y ahora sí que sí, antes de seguir voy a revisar por aquí todo esto que son orbes. Las maderitas estas son orbes, ¿vale? A ver, parece que por aquí no hay nada más. Ah, y esa piedra no se rompe, ¿no? Vale. Pues vamos a dejar aquí el capítulo, chicos, que no quiero que se me vaya de hora, teniendo el punto guardado aquí. Así que aquí vamos a guardar en el templo de Atenea, por ejemplo, encima. Ahí está. Y nada más, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Nos veremos en el siguiente capítulo de nuestra serie de God of War Ghost of Sparta, que me está gustando mucho, más, bastante más que el primer God of War que salió en PSP, ¿eh? Le veo mucho más pulido el juego en sí. Nada más, amigos, cuidaros, nos vemos.